Pepe Estrada, candidato del partido Baja California por el 10º distrito. Pepe, planteas una interesante reforma ahí en lo que tiene que ver con las casas de enlace de los diputados. Sí, mira, la experiencia de los ciudadanos, yo como uno de ellos, en el 10º distrito las oficinas de enlace que tienen la obligación los diputados de establecer para tener el contacto con la ciudadanía, pues se han convertido en solamente en vías para repartir despensas y ir con los ciudadanos en las épocas electorales y no les brindan herramientas que puedan impulsar realmente y mejorar su entorno. Yo estoy proponiendo que esas casas de enlace, esas oficinas de enlace, tengan una razón útil de existir. ¿Cuál es esta? Dentro del desarrollo de las diversas dependencias, existe el ejercicio de fondos, como puede ser el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, que es parte de la Secretaría de Economía, CONACYT, en fin, hay muchos fondos a los que puede acceder la ciudadanía. Y esas casas o esas oficinas de enlace que tengamos los diputados, sean casas de gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a tener gente especializada en esas casas de gestión para que la gente del 10º distrito y la ciudadanía en general acuda con sus proyectos, y ahí la gente que va a estar abocada a esas actividades realmente haga una gestión ante la federación, el estado, el municipio, y empiecen a fluir los recursos para la aplicación del desarrollo de esos proyectos interesantes, que hay muchos jóvenes que tienen proyectos interesantes pero no tienen financiamiento, y puedan contribuir al desarrollo económico, al desarrollo social y al desarrollo de las nuevas industrias en la ciudad y en el estado en general. Entonces yo creo que debemos darle ese vuelco a las cosas. No vamos a solucionar nada si damos cuestiones en especie a la gente. Yo creo que debemos darle herramientas para que pueda desarrollar sus habilidades, sus proyectos, y esta ciudad se convierta en lo que necesitamos, un nicho de desarrollo, porque esta ciudad es una burbuja de oportunidades. Entonces le pido su apoyo el 5 de junio, yo soy un ciudadano, un joven preocupado del 10º distrito, vamos por el Congreso del Estado, que sea ciudadano. Agradezco al Partido Baja California que me haya abierto la oportunidad para contender en esta elección, pero somos ciudadanos y así lo vamos a mantener.